Las empresas, cada vez los proyectos son mucho más líquidos y eso también nos tenemos que acostumbrar. Antes la empresa era esto, tenía su valla de entrada, su puerta y el timbre al que tocabas. Hoy en día ya no hay vallas de entradas a un proyecto empresarial porque el espacio físico y la parte más rígida del proceso ya no condiciona. Los procesos son muchísimo más livianos hoy en día, ¿no? ¿Cómo llegamos a una empresa? Pues yo creo que deberíamos llegar, ¿no? Por una parte llegamos por la necesidad tan grosera de comer todos los días, sabes que tampoco es un tema menor, ¿eh? Pero tendríamos que llegar con esa identidad intacta. A mí me gustaría, y yo he tenido muchísima suerte, lo reconozco, ¿eh? Compartir proyecto en una empresa desde esa identidad intacta. Dicho de otra manera, estoy haciendo lo que quiero hacer. Y eso, o Qué sea, bonito. eso vale, bueno. ¿Cómo compartimos el proyecto de esa empresa? Lo compartimos porque nos identificamos con él, porque forma parte, porque algo tiene que ver con nuestra identidad. Es que si no es una esquizofrenia terrible y es una manera muy, yo creo que muy deprimente de asumir los retos profesionales. Si el proyecto de la empresa tiene algo que ver, un X% con mi identidad, con lo que yo soy, yo entro a saco en ese proyecto. Y creo que tendríamos que buscar a la hora de seleccionar a los profesionales para nuestros proyectos empresariales, antes de su currículum, yo creo que tenemos que conocerles y ver qué tanto por ciento de su identidad encaja en nuestro proyecto. Porque el currículum puede ser perfecto sobre el papel, pero las emociones, la implicación, normalmente no viene escrito en ese papel, ¿no? Entonces, si compartimos identidad, podemos compartir proyecto. Para mí, eso es la empresa. La empresa es el proyecto. Cada vez son más líquidas porque esos proyectos se acaban. ¿Rompo la vinculación con la empresa? No, se ha acabado. Hay que asumir que los proyectos, que las empresas, son seres vivos. Nacen, se desarrollan y mueren. Y no ha pasado nada, porque durante todo ese proceso han generado valor. Han generado valor en las personas, que lo han desarrollado. Y suponemos, si lo hemos hecho medianamente bien, que han generado valor en el entorno, que yo creo que eso es fundamental. No estoy pensando en los accionistas solamente, también en la sociedad, ¿no? Porque esa es la esencia de una empresa, generar valor en la sociedad, ¿no? Lo entendemos de esta manera líquida, yo creo que nos sentimos mucho más libres de ataduras. Hoy en día tiene sentido pensar que con mis 23, 24 años voy a entrar en una empresa y voy a desarrollar toda mi carrera en esa empresa. Sí. Si la empresa es capaz de desarrollar N proyectos distintos, En los que entre en los que parte entre mi de. identidad. No, ¿por qué no vamos a generar dentro de esa línea de empresa proyectos distintos? Estamos trabajando dentro de Innovasque mucho con la idea del intraemprendizaje. Dentro de tu propia empresa existen muchísimas posibilidades para desarrollar otros proyectos, que son los tuyos, los que tú pones sobre la mesa para enriquecer esa idea de colectividad. Tiene que funcionar la idea de colectividad. Claro, todo esto ha roto los esquemas de los gestores tradicionales. Dice, espera, espera, espera un poquito, que a mí lo que sé controlar es el proceso mecánico y repetitivo. Pues la mala noticia es que ese proceso ya no sirve. Cada vez va a servir menos. Y la buena noticia es que cada vez hay más gente dispuesta a cooperar en esa idea abierta de empresa, ¿no? Esa es la buena noticia. Gestionar, administrar lo que tenemos ya no es suficiente. Eso servía cuando se trataba de gestionar un proceso que era repetitivo. Pero ahora ya no se trata solo de administrar, ahora hay que liderar. Y liderar las identidades y no los procesos es algo bastante más complejo de lo que hasta ahora se ha hecho en las empresas. Pero yo creo que la clave del éxito está ahí, ser capaz de afinar en la dirección de una orquesta. Que siguiendo el símil empresarial bastante utilizado, ya no es una orquesta al uso, ahora ya es una banda de jazz. Cada uno tiene su registro distinto, pero son capaces de que suene de manera coherente. Y al final, yo durante una temporada de mi vida iré más con los metales y durante otra temporada de mi vida iré más Las con las cuerdas, sí, claro. cuerdas y otras veces pediré ser solista y otras veces pediré ser el quinto o el sexto de esa jam session. Pero formo parte de ese grupo. Yo creo que las empresas cada vez son más así y gestionarlas como si esto fuese una orquesta en la que yo, director, te digo ahora sí y ahora callas, eso es bastante difícil. Mucho la frase,
pensamos que estamos viviendo tiempos de cambios, pero realmente lo que estamos viviendo es un cambio en los tiempos. Y o nos adaptamos a eso como personas, como empresa, o realmente va a ser difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, la visión de equipo ha cambiado radicalmente, la visión de empresa ha cambiado radicalmente, las capacidades, la manera de enfrentarte a la gestión, a la administración, al liderazgo de un proyecto es distinto, pero es muchísimo más enriquecedor, es muchísimo más dinámico, más difícil, más complejo, eso sin duda, ¿eh? Dificultad y complejidad no es lo mismo. O sea, complejidad, claramente, porque hay elementos diferentes que interactúan. Bueno, no todo lo complejo es difícil. Complejo, otro molde de relación, otra manera de relación. Complejo, sin duda, porque hay muchos elementos. Interacción constante. Pero es que yo creo que el mundo va a ser así. Yo tengo la seguridad, me da miedo utilizar la palabra, tengo la convicción de que el mundo va a ser así. Por lo que estamos viendo, por la velocidad con la que se están dando esos cambios, por las cosas que están cambiando y las que imaginamos que van a cambiar. Si nuestra imaginación ha llegado a visualizar esos cambios, es que se van a dar, pero multiplicados por 1000. Entonces van a ser así de complejos y las empresas, volviendo a lo que planteábamos, los entornos de los proyectos, las empresas van a tener que adaptarse a esto, ¿no? Yo creo que eso, que la esencia está en conseguir que en proyectos empresariales las personas que participamos volquemos una parte importante de nuestra identidad para cooperar y para desarrollarlo, sabiendo que esto tiene un plazo, que mis expectativas, las expectativas de las otras personas con las que coopero van a cambiar y que vamos a llegar al resultado de esa empresa, de ese proyecto, y vamos a tener que darlo por finiquitado, pero que vamos a tener la capacidad de reinventar otro proyecto en el que nuevamente volcaremos un tanto por ciento de nuestra identidad. Que así deberían ser los proyectos empresariales en el futuro, que cada vez es más presente, ¿eh? Yo creo que hay muchas empresas que ya están trabajando de esta manera y que lo están volcando sus capacidades de esta manera. Todavía se les ve como una pequeña isla en un entorno muchísimo más tradicional, muchísimo más estricto y más cerrado, pero cada vez van naciendo proyectos de esta manera. Yo creo que por ahí es por donde viene el futuro. Me gustaría que viniese por ahí.